Mis chicas, chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Es miércoles, son las 9:30 de la mañana, gracias a Dios. Bueno, aquí iniciamos este vlog, ojalá y me acompañen, se queden hasta el final. Y voy a empezar enviando unos saludos, luego se me pasan. Al igual, si luego ya checando los comentarios encuentro más saludos, bueno, están al pendiente al final por si vuelvo a enviarlos, ¿sale? El saludo es para mi amiga Nancy Guerrero. Ella nos ve de Tampico. Un besote hasta Tampico para nuestra amiga Nancy. Otro saludo es para Mariela Mileo. Ella nos ve desde Argentina. Saludos hasta Argentina, amiga. Muchas gracias por el apoyo. Oigan, el día de ayer vino la costurera y me trajo estos pantalones porque yo se los di a... Que me le. A uno que le cortara y que me lo entubara poquito. Y del mismo, de ese que le cortó al mío, le di uno de. ¿Cómo es que no lo puedo abrir? Uno de David, porque le puso un parche. Y los trajo ayer en la tarde-noche. Este es el que le di de muestra. Para este. Sí. Para este, mire. Me le cortó y me le agarró porque estaba muy ancho. Igual me dijo que si no me asustaba, se lo volviera a llevar. Pero sí, creo que sí se ve bien. Me lo voy a medir. Y este es de mi flaco. Que. De aquí de entre las piernas ya estaba bien desgastado, ya diluido, así como ya un hoyo. Y le dije que de lo que le cortó ahí que le pusiera un parche. Y mire, y se lo puso. Es este. Dice David, mira mami, no se le ve. Pues sabe hacer su trabajo. Y. Pues ya les digo, yo al rato me mido este, si no, pues se lo doy. Pero no, les digo que se ve bien. Y bueno, chicas, yo voy a almorzar porque no he almorzado. No sé si prepararme un café. La verdad es que no sé. Me voy a hacer unas duritas con huevo. Miren lo de mi aceitera, ya ven que era de un jugo. Que caliente un poquito el aceite. Siento un pelo. Sí. Es que le hacía así y como que algo. Un pelo. Dios santo. Bueno, buen provecho. Le voy a poner poquita salsa de esta. Esta la hice un día así rápido. No sé qué hice de comer ese día, chicas, que dije, ay, tengo ganas de salsa macha. Y tenía poquito chile de árbol.
Y rápido, la hice así a la carrera. Y esta solamente tiene, porque luego hay veces que le pongo de esta semilla, pepitas, y hoy no, solamente ajonjolí y cacahuate, que era lo que tenía ahí. Y siempre sí me preparé mi café. Y ya ahorita que termine este huevito, me voy a comer dos galletitas de estas con el resto que me quede de café. Bueno, mire. Así me encanta esta salsita. Buen provecho. Ya ando aquí con la comida. Ya terminé de limpiar la casa. Es la 1:20. Y estoy aquí haciendo este arroz. El día de ayer hice caldo de res con verduras. Y me quedó mucho. Entonces ahorita solamente voy a hacer este arroz. Y voy a calentar el caldo. Lo tengo en el refrigerador. Aquí le licué un jitomate y medio, un pedacito de cebolla y un ajo. Le puse uno suiza y un consomate. Luego me entretengo porque tocan en la papelería y tengo que ir. Luego hay veces que estoy dorando aquí, ya sea la sopa, el arroz o algo, y tengo que ir y yo, ahí voy. Y ya si veo que me voy a tardar, pues vengo y le apago. Y si no, pues rápido atiendo. Le voy a poner esta zanahoria que me quedó del día de ayer, que hice el caldo, les digo. Se lo voy a poner aquí al arroz y ya lo tapo. Aquí tengo el caldo. Que les digo que me quedó de ayer, chicas. Miren. Déjenlas, las acerco para que lo vean. Y al ratito pues lo voy a poner a calentar. Tiene elote, papa, chayote, zanahoria y pues su carne. Y ya nada más lo caliento y ya lo acompaño con el arroz. Les digo, ya lo acompaño con el arroz. Pero también voy a dorar unas salchichas porque no creo que Valeria quiera caldo. Ella ayer comió y él no es. Sí se lo come, pero como que creo que hoy no va a querer. Entonces, por si sí o por si no, voy a dorar unas salchichas y pues les doy eso con arroz. A David y a ella si es que no quieren caldo. Y así sin problema. Nada más que no tengo salchicha, chicas. Voy a ir aquí a la tiendita a traer. Eso es lo que voy a hacer ahorita. Voy a ir a la tienda a traer esas salchichas para dorárselas. Nada más así, ¿eh? Hay veces que se las hago así a la mexicana, pero no. Hoy no, hoy nada más así doraditas. Les pongo sus salchichas doraditas y su poquito arroz. Delicioso. Y mi esposo no tiene problema en comer de ese caldo. Él le encanta ese caldo, al igual que a mí. Miren, chicas, ya quedó el arroz. Ya le voy a apagar y voy a ir a la tienda. Lo apagamos, pero así. Lo voy a mantener así, tapadito. Entonces vamos a la tienda a traer las salchichas. Chicas, yo me las quería llevar a la tienda, pero no, porque hay música. Entonces no, mejor dejen, voy, ahorita vengo. Chicas, estoy dorando aquí las salchichas. Les dije que nada más así doraditas, miren. Mi esposo acaba de llegar de trabajar. Yo estoy ya aquí calentando este caldito. De hecho, ya está a punto de hervir, miren. Ay, se me olvidó decirles. También tiene garbanzo. Miren. Ay, se me cayó este. Se me va a ir a quemar, hija. Se me va a ir a quemar. Déjenlo quito. Miren. Delicioso. Miren. Y les digo
creo que así van las salchichas. El arroz, pues como vieron hace rato, ese pues ya está. Miren, allá está mi maridazo que va llegando de trabajar. ¿Cómo te fue, hijo? Bien. Muy bien. Qué bueno. Voy a calentar tortillas. Vamos a ocupar, claro, la salsita. Y voy a partir estos dos limones. Oh, chicas, hace rato terminamos ya de comer. Ahí está Valeria, está viendo una, creo una serie, ¿sí? Ya la cocina quedó limpia. Mire, mi esposo, antes de subirse, porque anda hasta allá arriba, ahorita a ver si vamos un ratito, él lavó los platos, todo lo de ahí del comedor. Y luego ya ahorita yo me puse y vacié lo que pudo haber quedado en las cacerolas, ya las lavé. El arroz lo dejé en el mismo sartén porque prácticamente quedó todo. Ya nada más mañana lo caliento. Creo que... ¡Ay, valde el pan! Creo que mañana... a lo mejor hago unas milanesas para acompañar ese arroz. Pero les digo ya, aquí quedó limpio. Yo ya... No, puedo hacer espagueti porque hay arroz, hija. Yo voy para arriba porque ya me voy a alistar, chicas, para irme a mis ejercicios. Flaco terminó de comer y se subió a dormir, pero ya ahorita... le va a tocar a él ahí en la papelería. Y les digo que mi esposo anda ahí arriba. Ay, les voy a mostrar que compré este. A ver, mami. Para el teléfono. Más que mi esposo lo puso aquí porque en la noche luego está ahí aquí con el teléfono. Lo compré en Betterway. Y se mueve a como tú lo quieras poner. A ver si vamos allá arriba. Tengo un ratito. Luego ya me bajo y me visto para irnos. Tú no puedes ir, mamá. Tunita. Déjenme la llevo. Estoy aquí arriba, me traje a Tunita. Vente, mami. Venga, che, mamá. Más que les digo que terminamos de comer, lavaste los platos y te subiste. ¡No, mami! Vente. Dejen, voy porque se hace a la orilla. Me pone bien nerviosa. Por eso no me gusta subirla. Venga, che. Agárrala o ya mejor me bajo. Venga, che, mamá. Se subió a reparar el tinaco. ¿Se acuerdan el tinaco que quitó? ¿Ya lo reparaste o lo vas a reparar? Ya está reparado. Ya lo reparó porque ya lo quiere poner allá para... No, aquí. ¿Y aquí cuál? Ahí también. Los dos, sí, pero va a ser para almacenar el agua de nuestro baño, o va a ser todo. Para todo. Ah, es que tú habías dicho que lo querías poner allá. Sí, lo quería poner allá para abastecer nada más el baño de nosotros. Yo en eso me quedé. No, sí, pero mejor voy a hacer la estructura para ponerlo aquí. Para que los dos tinacos sean abasto para toda la casa. Ah, ya. Si es que yo me quedé con que lo íbamos a poner allá, pero ahora dice que decidió. Pues donde él decida, chicas. De las dos formas, de todos modos está bien. Sí. El chiste es ya almacenar nomás, y tener agua, chicas. Ya nada más luego vamos a modificar los tubos. Sí. A quitar esos tubos de media para poner de 3/4 para que haya buena presión. Más de presión. De agua. De agua. Hey. Les digo yo aquí un ratito, déjame cinco ahí. Un ratito porque ya me voy a subir me voy a bajar a alistar para irme al ejercicio. No había ido apenas el regreso al ejercicio porque ya ven que andaba así como que, y el agitarme como que me ardía la garganta, y ahorita bendito Dios ando muchísimo mejor, gracias a Dios. Mañana jueves voy a lavar, chicas, porque el viernes tengo junta con David a las 12. Pero de todos modos en viernes casi nunca lavo. ¿Tiene sueño, oiga, usted? No. Y mañana jueves voy a lavar muy temprano, primeramente Dios, si no me quede dormida. Voy a empezar a lavar porque el viernes, les digo, tengo junta con este niño para que me digan ya lo de la salida, la clausura, porque pues ya mi flaco sale de la secundaria, él ya va para la prepa, y esperemos en Dios a partir del día 22 suben los
los resultados, si queda en la prepa. Esperemos en Dios que sí, chicas, esperemos que primeramente Dios sí quede. ¿Y que estaba ahí en la cama? Se subió junto conmigo y luego se subió a la cama y nomás se me queda viendo. Digo, tú no puedes ir, ma. La agarré y me la traje. Aquí agarré y me la traje a mi niña, la gañosa, gañosa, mi mamá, piciosa. Prietita y Pana están allá con mi hija. Y les digo que David se quedó dormido, pero ya ahorita lo voy a levantar para que él ya se haga cargo de la papelería. Ahorita pues ahí está Valeria. Y Valeria no, ella sí ya salió de vacaciones el viernes, ¿verdad, amor? Sí, sí, el viernes salió de vacaciones, así es de que pues ya del trabajo se viene para acá, para la casa. Chicas, buenas noches, son las 9:30 y yo ya me voy a ir a bañar para dormir. Fui a la tienda a comprarse, me antojó unos buñuelos. Ya mi esposo me subió un vaso de leche, pero voy a enviar saludos. ¿Qué les dije? Que luego a lo mejor enviaba más. Los saludos son para Niurka Allen. Saludotes, amiga Niurka Allen. Para Adela García, ella nos ve de Torreón, Coahuila. Un saludote para nuestra amiga Adela. Tengo otro saludo para Ana Valdés, pero ella va a cumplir años el 26 de julio, pero ya ese día pues le vuelvo a mandar saludos y sus felicitaciones. Pero ahorita por lo pronto pues le envío un saludote a mi tocaya Ana. Les digo, yo me voy a bañar y nada más que rayo los saludos que ya voy dando. Hay un churrito, miren. Me voy a bañar. Mi esposo ya cerró aquí atrás. Yo ya cerré todo ahorita que hice cuentas. Y pues me voy a tomar un vaso de leche. Vámonos. Venga, nos vamos para arriba. Vente, Prietita. Ay, déjame, nomás falta cerrar esta ventana. Buenas noches. Buenas noches, joven. Ahí está mi hijo, mire. Buenas noches. Pues yo ahorita les digo, voy a tomar la leche, miren. Aquí está. Pero quiero agradecer a todos ustedes que me acompañaron hoy en este día, en este vlog. Muchas gracias. Que Diosito los colme de bendiciones. Cuídense mucho, las quiero, los quiero y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.